buenas tardes queridos amigos hoy un día jueves más 15 de julio y nuevamente estamos conectados para una transmisión más ojalá que no haya saturación y podamos terminar tranquilo nuestra exposición hoy está en rojo es qué hacemos? Salimos. Bien, bien. Sí, pero puede estar así. Mejor volvemos a salir y entramos. Bien. Creo que vamos a reiniciar nuevamente porque se pone en rojo y en verde la transmisión. Mejor reiniciamos para entrar de frente. Ya, por favor, tres minutitos y entramos nuevamente. Bien. Me dice el bar que debo seguir. Vamos a empezar. Buenas tardes, Germán, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes, <laughs> doctor. ¿Un jueves más? Sí. Sí, estamos ya con la señal eh, estable. Estable, ahora sí. Eso es lo bueno. Sí. Y bueno, tenemos. Tenemos como todos los jueves. Uh -huh. Uh -huh, sí, seguimos estables. Con la señal de internet. Eh, mensajes de nuestros eh, acompañantes, visitantes, seguidores. Uh -huh. Público en general que siempre nos brindan. Sus saludos con mucho cariño. César Castillo nos escribe. Eh, desde San Juan de Miraflores. Ajá, buenas tardes, doctor Aguirre. Buenas tardes, César. Un saludo a todas las personas que nos están siguiendo en San Juan de Miraflores. Gracias por acompañarnos. Así es, también tenemos mensajes de Elvira Olazábal Sosa. Fiorella Costa también nos manda un cordial saludo. Buenas tardes. La señora Elvira, bienvenida. Buenas tardes, señora Elvira, Fiorela, gracias por acompañarnos. Un saludo también para ustedes, ¿ah? ¿eh? Ajá. Melchora Conchucos Pacherres también nos escribe. Buenas tardes, doctora Aguirre, desde Surco. Elsa Vero Quinto. Buenas tardes, doctora Aguirre, aquí desde San Borja, atenta al inicio de su charla de hoy. Uh -huh. Norma Herrera. De Rivero desde Los Olivos, nos escribe Norma Herrera de Rivero. Buenas tardes, doctor Aguirre. Saludos desde Los Olivos. Ajá. Buenas tardes, Melchora. Saludos a todas las personas de Surco que nos están acompañando. De igual manera a Elsa de San Borja y a Norma también. A todas las personas que nos escuchan en Los Olivos. Gracias por acompañarnos. Tenemos muchísimos mensajes el día de hoy, Ajá. doctor. A ver, que agradecemos. Muchísimo, Natalia Juárez y Ataco. Buenas tardes, doctor. Qué gusto escucharlo nuevamente con sus charlas de salud súper interesantes. Juana Gracias. Vilma Flores, Rocky Muñoz Román, nos escribe de San John de Luri, Washington. <risa> <risa> Buenas tardes, doctora Aguirre, aquí. <laughs> Buenas tardes, Natalia, Juana Vilma. Y Rocky de, de San John de, Lurie, de, Washington, Lurie de Washington. De Lurie Washington. Está muy bien. <laughs> Ineta sí. Ciesa. Buenas tardes, doctor Aguirre. Y su secretario. Muchas gracias, Ineta Ciesa, por el, el saludo. Edith Arias también. Buenas tardes, doctor Aguirre. Vemos que el internet sigue en verde. Está, sí, está bien, bien. Está a nuestro favor. No hay problema. <laughs> sí, siempre es un. Siempre es, es un es complicado por, ¿no? por la hora. El, el factor estresante, el... que a veces se sí. pone rojo y no, no, no se puede concentrar bien. Buenas tardes, Cineta, Edith, gracias por acompañarnos. Uh -huh. También eh, Edith Arias, Olga Chávez Gamarra también nos manda un, un bonito emoticón. Uh -huh. eh, Dionisia Alarco Olivares. Buenas tardes, doctora Aguirre, Natividad Franco Loaiza, nos manda unos aplausos. Ajá. Eh, Edelina Rivera, buenas tardes, doctora Aguirre, lista para atender a sus charlas tan interesantes. Buenas tardes al personal administrativo de Yuyac, la casa del pensionista ONP. Gracias, Olga, Dionisia, Natividad Ed Edelina, por acompañarnos y vamos a hacer una charla que esperamos sea del gusto y de utilidad de ustedes. Así es, ¿Ya? tenemos muchísimos, muchísimos mensajes por leer. El doctor siempre, eh, después de cada transmisión, lee todos los comentarios uno por uno, así que ninguno se va a quedar en el aire o perdido por uh -huh. la red. Ajá. Uh -huh. Flor de María Orrego nos saluda desde Piura. Flor de María Orrego, buenas tardes, gracias Flor de María por acompañarnos. Uh -huh. Es una destacada gerontóloga también, que está en Piura. Así es, y agradecemos de manera. Eh, agradecemos los mensajes de María Elena Ceballos Negrón, Rosa More, Graciela Eugenia Espinosa Andrade, Marisa Gutiérrez Gamarra, Hilda Aire, Gaby Grados Vega. María Meléndez Díaz, Amanda Jurado, César Caminati, Gladys Calderón, Fausta Horna Rojas, agradecemos sus mensajes. Y ya siendo, ajá. Ya, entonces, gracias, Flor de María, María Elena, Rosa, Graciela, Maritza, Hilda, Gaby, María, eh, César, Gladys. Fausto y Amanda Gracias por acompañarnos Vamos a empezar Siendo las 4 y 35 De la tarde Buenas tardes Señores pensionistas Personas adultas mayores Y público en general Soy el doctor Felipe Aguirre Salinas, médico expositor De Yuyac Casa del Pensionista Hoy día Jueves 15 de julio vamos a tocar el tema síndrome menopáusico. Y ¿Sí? como lo escucharon, síndrome menopáusico. Vamos a ver acerca de la menopausia. ¿Qué cosa es la menopausia? Es el cese de la menstruación mayor a 12 meses. Es, es decir, cuando una mujer a determinada edad, que ahora la vamos a decir, eh, deja de menstruar, hay que esperar 12 meses para decir que está en menopausia. ¿ya? Pero en su amplio sentido, la menopausia dura de 1 a 3 años. ¿Por qué? Porque empieza primero asintomática, o sea, no tiene síntomas, los, los, las hormonas van disminuyendo hasta que comienzan a dar algunos primeros síntomas 3 años antes o un año antes de la menopausia. Eso se llama la etapa premenopáusica. Después viene la menopausia de 12 meses sin regla y a partir del 13 mes ya estamos hablando de la posmenopausia. El 80% de casos cursan con bochornos, sudores nocturnos, sequedad vaginal, muchas veces con cambios de estado de ánimo. ¿no? Se presenta por envejecimiento normal o por cirugía de ovario. ¿Ok? Ojo, envejecimiento normal o cirugía de ovario. Alguien dirá, pero si le quitan el útero ya no menstrua, también sería la menopausia. Aparentemente, lo que pasa es de que los ovarios son los que están secretando las hormonas y estos síntomas no se hacen evidentes. De tal manera que puede no estar arreglando, pero este. No están en menopausia porque la menopausia es un conjunto. No solamente es el cese de la menstruación, sino de todos los síntomas que acompañan a este, a este proceso. Entonces, lógico que haya cese de la menstruación cuando se saque el útero. Pero los ovarios siguen funcionando de tal manera que los síntomas se minimizan. Hasta que aparecen los síntomas. En ese momento es porque el ovario está involucionando y hay una disminución de estrógeno. Ahí estamos hablando de menopausia. ¿Ok? Conforme avanza el promedio de vida, se alargan los procesos biológicos. Por ejemplo, en el año 1950, el promedio de vida también era 50 años y la mujer entraba en menopausia a los 30 años. En el año 2000, el promedio de vida y es 65 años y la menopausia aparece ya a los 40 años, 10 años migró porque se alargó el promedio de vida. Actualmente el promedio de vida, ¿no?, está de acuerdo a los países, etcétera, un promedio de 75-70 años y la menopausia está presentándose entre los 46 y los 55 años, el promedio 51 años. Entonces, conforme el promedio de vida aumenta, los procesos biológicos se van también incrementando, van alargándose. ¿Y cuándo se da este proceso de la menopausia? Cuando hay un aumento de la hormona folículo estimulante y disminución de estradiol, y también cuando hay disminución de estrógenos y progesterona. ¿No? Todo sangrado después de la menopausia debe ser considerado anormal. Ojo, esto es bien importante. Después de 12 meses sin regla, que aparezca un sangrado o de un año, de dos años después de haber pasado la regla, aparezca un sangrado, eso es considerado generalmente, es considerado anormal. Generalmente se piensa en un problema, un cáncer de útero, digamos, ¿no? Entonces, esto es importante tener en cuenta, porque muchos dicen, no, después de la regla me ha venido, ¿no? Me estoy revitalizando porque estoy tomando vitaminas, ¿no? Y no es así. Entonces, eso es bien importante tener en cuenta. Como repetimos, como lo dijimos anteriormente y ahora lo repetimos, las etapas de la menopausia duran entre 1 a 3 años. ¿no? Eh, primero la etapa de premenopausia donde los cambios hormonales son graduales, la disminución de estrógenos y progesterona y aumento de FSH se van haciendo en forma gradual, de tal manera que no hay tanta sintomatología. Pero sí hay alteraciones menstruales, como un relojito biológico que se altera, ¿no? Comienza a aparecer eh, la regla a los 15 días, de repente bastante, después poquito, después se demora un mes y medio y así se altera. El reloj ya no es mensual. Entonces, las a, a, comienzan a aparecer estos tipos de alteraciones men, menstruales alrededor de los 40, 45 años. Entonces, la, nuestra dama está tranquila, normal, solamente dice, tengo algunas alteraciones menstruales, pero no sé, ya pasará. Esta alteración... Puede aparecer a los 40 años y dura de entre 2 a 6 años. ¿no? La etapa de la premenopausia. En promedio es 1 a 3 años, dijimos, ¿no? Pero también la premenopausia y se inicia antes, puede durar 2 a 6 años. La, el promedio es de 1 a 3 años. Pero esto es lo que puede durar. ¿Ya? Viene la segunda etapa: la menopausia. La edad entre 50 y 55 años. Hay unos, un cese de la ovulación, los niveles hormonales de estrógenos y progesterones están al mínimo. La hormona folículo estimulante, que es la hormona que va a estimular al folículo, pues se llama hormona folículo estimulante, ¿no? para que secrete más estrógenos y progesterona. pues eso se aumenta, pero los estrógenos y progesterona están disminuyendo. Llega un momento en que cesa la menstruación ese es, y aparece la menopausia. Aquí los síntomas ya son más pronunciados. Aparecen muchos síntomas en diferentes aparatos y sistemas del organismo de la mujer. ¿no? Y a partir del 13avo mes sin regla, después de la última menstruación, se entiende, este, aparece la posmenopausia que continúa hasta el final de la vida. Aquí está la pérdida de la capacidad generandi. ¿Qué cosa es eso? Dirán ustedes. Nosotros tenemos dos tipos de capacidad. Capacidad coendi con relación a la, a la, a la, a la generación de vida, digamos, ¿no? La capacidad coendi y la capacidad generandi. La capacidad coendi es la capacidad de, de, de tener coito. Y la capacidad... Generandi es la capacidad de formar hijos, de generación se llama, ¿no? De nuestra generación o de otras generaciones. Bien, para asegurar la perpetuación de la especie. En el hombre, la capacidad coendi disminuye alrededor de los 70 años más o menos. Y la capacidad generandi es hasta que se muera. O sea, el hombre puede embarazar a una mujer hasta que se muera. Pero. La capacidad coendi, la capacidad de coito, se altera ya a 60, 65, 70 años, comienza a alterarse, ¿no? Y se pierde la capacidad eh, coendi de, de tener coito. Sin embargo, la capacidad general en el hombre está intacta. La mujer es al revés. La capacidad coendi es hasta que muera, ¿por qué? Porque la vagina es, en términos fisiológicos, mecánicos, es un receptáculo, digamos, ¿no? Pero. Ya no puede generar hijos, ya no hay ovulación. Entonces, hay una pérdida de la capacidad generante. Entonces, se, en una etapa productiva, entran en la, a la menopausia, se cierra la fábrica y aparece el parque de diversiones. Y se abre el parque de diversiones, ¿verdad? En, este, en esta etapa ya en la posmenopausia los síntomas comienzan a disminuir poco a poco y pueden durar muchos, eh, muchos años hasta que se extingue, ¿no? Y como consecuencia hay mayor presencia de osteoporosis y enfermedades degenerativas. ¿Y por qué osteoporosis? Porque los estrógenos específicamente son aquellos que van a evitar que, se, que la resorción ósea, es decir, la pérdida de calcio por el hueso por la edad, eh, se, se evite. ¿Por qué? Porque en la edad, eh, digamos, eh, reproductora, de la, reproductiva de la mujer, ¿no?, este, necesita mucho calcio para formar el hueso de los, de lo, de los fetos, de los bebés, ¿no? ¿no? Entonces, esto es importante, la hormona hace que se pierda, pero cuando se entra en menopausia, ya como hay disminución de estrógeno, esta, esta capacidad protectora, digamos, de perder eh, calcio, se pierde. Y entonces aparece la osteoporosis. Bien. La menopausia precoz es otro término también, cuando aparece antes de los 45 años. Dijimos que la premenopausia es de 40 y 45, entonces ustedes pueden decir, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Es premenopausia o es menopausia precoz? Hablamos de premenopausia a ese estado entre 40 y 35 años que la mujer sigue arreglando. Hay algunos síntomas, porque está disminuyendo las hormonas, es una etapa. En cambio, cuando hablamos de menopausia precoz, a los 45 años ya no hay regla. No es que esté disminuyendo las hormonas como en la etapa premenopáusica, sino simplemente se cortó de golpe la producción de estrógenos y progesterona, por lo menos en niveles que produzcan ovulación. Y en ese momento la mujer ya no puede concebir. Entonces, la menopausia precoz estamos hablando antes de 45 años. Es decir. Pérdida de regla durante un año antes de los 45 años. Causas hereditarias de familia. Muchas veces hay personas, hay mujeres que este, tienen esta característica de la presentación de su regla en etapa eh, todavía este, reproductiva en relación a la generalidad de mujeres, ¿verdad? Puede ser por trastornos hormonales, cuando las hormonas se trastornan por algún problema, una tumoración en la hipófisis, etc. Este, sí, puede haber trastornos hormonales sexuales y por lo tanto aparece la menopausia. Trastornos endocrinos, hay muchas hormonas que también pueden bloquear la producción de hormonas. El alcoholismo también puede producir una menopausia precoz y el tabaquismo de igual manera. Entonces son los factores de riesgo hereditarios, de trastornos hormonales, de trastornos de glandulares o endocrinos, el alcoholismo y el tabaquismo. Así como hablamos de una menopausia precoz, también podemos ver menopausia tardía. ¿A qué se debe esta menopausia tardía? y el promedio de, de, de menstruación, de, de presentación de la, de, de la menopausia, perdón, es 51 años, y va hasta los 55 años, ¿no? Hay mujeres que pueden estar menstruando 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Y cuando... Bueno, acabamos de tener una pequeña pausa por saturación del Internet, pero a Dios gracias ha llegado nuevamente la señal, por lo que vamos a repetir la menopausia tardía en aquellas personas que siguen menstruando por encima de los 55 años y que corresponden generalmente, y eso es bueno, la gran de la menopausia tardía que se da, en personas que han tenido muchos hijos, 5, 6, 7 hijos, no han tenido enfermedades de transmisión sexual ni abortos. Cuando siguen teniendo una vida sexual activa. Cuando han tenido o tienen un control médico regular. Y cuando hacen ejercicios y llevan una nutrición adecuada. Ahora vamos a ver el tipo de nutrición. Cuando tampoco no tienen adicciones ni estrés. Entonces, menopausia tardía también es importante tener en cuenta esto. Y vamos a entrar entonces. Se refiere a que la menopausia es el cese de la regla por 12 meses consecutivos, ¿no? Y que generalmente este proceso puede durar de 1 a 3 años como promedio, pero puede durar más o puede durar menos, ¿no? Tenemos tres tipos de periodos. El periodo premenopáusico. Donde hay alteraciones menstruales de 30, de a partir de los 40 a 45 años aproximadamente, ¿no? Son los límites, yo no digo que duren 5 años, sino son los límites. Puede aparecer a los 40 como puede aparecer a los 45, ¿no? Eh, la menopausia en este caso es el cese menstrual eh, en alrededor de los 50 a 55 años. Y la posmenopausia es de los 55 años. En adelante, a partir del tercer hago mes de cese de la regla, ya estamos hablando de posmenopausia, donde los síntomas se van, van disminuyendo, ¿no? Y el 80% de, de, de mujeres que tienen menopausia generan, se sienten sobre todo aborto, ¿no? Todo sangrado después de los 12 meses de eh, falta de regla debe considerarse. Anormal. ¿no? Eh, la menopausia precoz se presenta antes de los 45 años y es debido a trastornos hormonales, hereditario, eh, trastornos endocrinos, al alcohol y el tabaco. Y también tenemos la menopausia tardía, que este, eh, se presenta en las grandes multíparas, aquellas mujeres que han tenido más este, eh, hijos. ¿no? Cinco o seis hijos, las grandes multípara, pero este, también tienen una salud sexual y una vida sexual activa, ¿no? que tienen su control médico regular y que realizan ejercicios y tienen una adecuada nutrición, especialmente con fitoestrógenos, que es lo que vamos a conversar eh, posteriormente, ¿no? E y no adolecen de enfermedades sexuales, de transmisión sexual y de estrés. Entonces, este ha sido el resumen Yuyak, Casa del Pensionista. Y entramos al primer bloque de preguntas y respuestas. Empezamos a ver. Ha habido, ha empezado a haber fallas en la transmisión. Quizás si podrías eh, hablar el último punto del resumen, repetirlo de manera. Ya. ¿Sí? El resumen Yuyac Sí, así es. Todo. Sería el ideal, sí, sería el ideal. Perfecto. Fallas. Ah, en el audio. Sí. Perfecto, ya. Gracias. Ahí está el está atento, nos pasa la voz. Bien. El resumen Yuyac Casa del Pensionista, por el auspicio de la ONP. Vamos a hablar. Estamos hablando de la menopausia que se produce por el cese de la menstruación mayor a 12 meses. ¿no? Eh, la, el proceso de la menstruación como un todo, en, con una visión más amplia. Y en este proceso intervienen la premenopausia, la menopausia y la posmenopausia. Son tres periodos marcados. ¿no? La premenopausia son alteraciones menstruales, alteraciones. No es ese la menstruación, sino alteraciones. La regla se, hace, se atrasa, se adelanta, etc. Hay gran cantidad de flujo menstrual, como hay poquito. Entonces se altera el reloj biológico ovárico, ¿no? Y este, se producen estas alteraciones menstruales. Aparecen alrededor de los 40-45. Años y es debido a que hay una disminución eh, en forma eh, continua de las hormonas, en especial los estrógenos y la progesterona. Después viene la etapa menopáusica y llega el momento en que los estrógenos y, y la progesterona ya no producen una ovulación y en este momento se produce el cese de la regla ¿no? de la menstruación. Y este cese, cuando dura más de... dura 12 años al año, ya estamos hablando de la segunda etapa, la etapa de la menstruación, algunos le dicen la perimenstruación, ¿no? Es la menopausia, la, la perimenopausia, estamos hablando ya de la menopausia. Es un cese menstrual, ya el cese, ya no es una alteración menstrual a diferencia de la etapa premenopausica sino ya en la etapa menopósica. después de 12 meses, ya estamos hablando de menopausia y se produce alrededor de los 50-55 años, promedio 51 años. Ya. Bueno, ha habido otra suspensión. Disculpen ustedes, vamos a ver qué medida vamos a tomar. Si seguimos o volvemos a empezar. Pero eh, tenemos internet saturado en este momento. Espérenos unos segunditos, por favor. Pero Ya. Vamos a volver a conectarnos. A está regresando ya la señal nuevamente. Estamos en verde. Y seguimos entonces con este resumen. Yuyak, Casa el Pensionista. Vamos a repetir el resumen, ¿ya? Entonces, la menopausia. A ver. A ver. Me dicen que hay que volver a reconectar y empezar nuevamente porque se está cortando seguido. Entonces, si bien es cierto, hemos regresado otra vez con la señal, pero corremos el riesgo de volver a... a colgarnos. Entonces, si nos esperan, por favor, cinco minutitos, vamos a empezar nuevamente.